Amigos, amigas, muy buenas tardes. Cuando son las 20 horas aquí en España, comenzamos este programa especial que he venido anunciando toda la semana, Mensajes del Mundo Espiritual. Antes de comenzar, decir que estoy sumamente sorprendido porque he recibido cientos de mensajes pidiendo pues recibir un mensaje de los guías espirituales, pero como dije, solo iba a seleccionar 10. Y ha sido muy, muy difícil seleccionar, como digo, esos 10. Porque han sido, creo que 300 o 300 y pico de mensajes en 3 días. Y aún hoy, a la hora de estar emitiendo este programa, he estado mirando mi teléfono y seguís enviando más mensajes. Por favor, no enviéis más mensajes porque el programa ya ha empezado. Bueno, en este programa especial de hoy voy a hablar un poquito sobre mí, sobre cómo empecé en el mundo espiritual, mi experiencia con el mundo espiritual, mi dedicación al mundo espiritual. Después daré un mensaje que me han transmitido mis guías espirituales para el 2022, para el despertar que está habiendo, sobre todo en los dos últimos años. Hablaré sobre los mensajes del mundo espiritual, cómo recibirlos, cómo entenderlos y cómo estar atento a ellos. Después responderé a los 10 personas que mis guías han seleccionado, entendiendo que estos mensajes son cortos y concisos y la persona que los va a recibir, las 10 personas que los vais a recibir hoy, tenéis que tener una mente abierta para entender bien qué es el mensaje real, profundo, que os están dando los guías. Y después presentaré mi nuevo libro que ya está a la venta en Amazon, en papel. De momento solo está en papel, tiene más de 400 páginas. Presentaré el libro Guía Definitiva para Aprender a Canalizar con el Mundo Espiritual. Y terminaremos este programa especial haciendo una meditación para conectar con el mundo espiritual. Así que vamos a comenzar. Bueno, comenzaré hablando sobre mí. Tengo 57 años, vivo en Bilbao, al norte de España, estoy casado con mi esposa Arancha, tengo dos hijos que ya son independientes y adultos, y digamos que mi despertar espiritual no fue tal, porque siempre estuve despierto espiritual, porque desde niño yo ya veía nítidamente a los guías de luz y a los ángeles, a seres que habían partido. Los veía tan reales que para mí no eran cosas sobrenaturales. Y debido a esa claridad en la que yo veía a esos seres, pues mi familia empezó a dudar de que Albertito estuviera bien mentalmente. Y me llevaron a psicólogos y demás, aduciendo que yo estaba mal mentalmente o tenía esquizofrenia, paranoia o algún tipo de enfermedad mental. Lo cierto es que me han tratado y mirado varios psicólogos y psiquiatras y siempre han dicho lo mismo. El señor Lajas no tiene ninguna patología mental y goza de un equilibrio mental bueno. Hablar de mi despertar espiritual desde niño es difícil porque en mis 57 años he visto y vivido muchas situaciones que ahora que lo pienso, digo, situaciones maravillosas, extraordinarias, sobrenaturales, pero como digo, para mí era algo normal porque pierdo la razón, pierdo la memoria en qué momento comencé realmente a ver estas cosas. De niño yo no entendía por qué veía esas cosas ni para qué podía ver a esos seres. Obviamente fue en mi madurez, ya en la adolescencia, y más en mi madurez cuando ya me estoy comenzando a divorciar de la madre de mis hijos, que todo eso que yo he vivido durante tantos años comienza a tomar sentido porque empiezo a ver una serie de profecías, de visiones, de cosas que empiezan a ocurrir que me dejan trastocado. En ese momento yo necesitaba, más que el vivir, más que respirar, necesitaba un maestro que me guiara, que me ayudara a entender esto. Fue estando en Barcelona, cuando yo ya estaba
haciendo mis estudios de medicina natural, que cursé en Barcelona, España, pues allí, estando en una de las playas de allí de Barcelona, en Rubí, meditando, apareció, cuando ya estaba el alumno preparado, apareció mi maestro Kevin, que ahora está en el cielo. Fue gracias a Kevin, a sus enseñanzas durante los años que él vivió, que entendí cosas, que pude comprender quién era realmente yo. Supe separar el Alberto Lajas que todos conocen del ser espiritual que yo realmente era. Con varias regresiones hipnóticas que me hizo mi maestro, pude regresar a mi casa, que era el cielo. Recordé que yo era un arcángel que vivía en el cielo y que mi nombre era y es Arayudá. Y recordé que yo bajé aquí a terminar ciertas misiones que había comenzado en otras vidas. Es por ello que cuando comprendí tuve esa claridad nítida de lo que venía a hacer la Tierra, de quién era, y sobre todo que se correspondía eso que había visto con todo lo que a mí había pasado desde niño. Yo desde niño ponía las manos, mis manitas, en una persona que estaba enferma y la persona curaba instantáneamente. O venía una persona que era mala, aunque sonriera, y yo le decía a la gente, esta persona es mala por esto y por esto. Y era así. Después que comencé a tratar a pacientes, cuando ya me gradué en naturopatía, comencé a pasar consultas privadas. Comencé en un pueblecito pequeño de Valladolid, España, se llama Íscar. Y desde que comencé a trabajar con pacientes, me di cuenta que esos dones o esas capacidades que yo tenía me valían para saber más información de la propia que un naturópata puede saber haciendo diagnósticos por el iris o preguntas. De hecho, toda la gente se quedaba sorprendida porque yo podía saber cosas que no sabía absolutamente nadie, ni sus parejas, ni sus médicos, ni sus confesores religiosos. Abusos sexuales de la infancia, o que esa persona estaba engañando a su marido o a su mujer, o cosas similares. Pero tampoco quería jugar con eso porque no quería que apareciera que yo era una especie de adivino y que la gente viniera a mí por ello. Por ello siempre trataba de decir estas cosas con disimulo, como que no sabía. Quizá a lo mejor es que has hecho esto o ha pasado lo otro, a lo mejor. Lo dejaba caer, no lo afirmaba porque si no, la gente iba a correr la voz y iban a querer venir a mí, al adivino. ¿Qué me va a pasar? Écheme las cartas, míreme el futuro. Y eso es lo que nunca he querido, ir de adivino, ni de gurú, ni de nada. Siempre he tratado de separar lo que es mi profesión de naturópata, de coach, de persona que ha ayudado a mis pacientes, miles de pacientes, a mejorar su salud física y emocional y ayudarles en sus problemas. Nunca quería que me vieran, ni quiero que me vean como eso, como un medio de un gurú. Pero me di cuenta que en un momento de mi vida empecé a entrar en el mundo de Internet, el cual lo conocía pero muy poco, no me interesaba. Lo mío siempre era más físico, a mí me ha gustado cursos y conferencias presenciales, me ha gustado siempre leer un libro físico, no un ebook. Pero me di cuenta que los tiempos estaban cambiando y hace como 11 años vi que YouTube comenzaba a ser un medio de comunicación gratuito y muy grande donde miles de personas de todas las partes del mundo entraban. Y vi una forma de poder propagar o ayudar el despertar espiritual creando este canal para que con toda la información que yo pudiera dar, siempre honrada, equilibrada y sin ganas nunca de, como digo, alardear de nada, pues creé este canal y me sorprendí. Porque aunque al principio no le prestaba mucha atención, lo hacía como un hobby, subía vídeos cada mucho tiempo, luego me di cuenta que era importante que tuviera una continuidad, que subiera vídeos continuamente o asiduamente. Y así empecé a subir vídeos una o dos veces a la semana y me di cuenta que cuando hablaba de temas que yo pensaba que a la gente no le iba a interesar, vida después de la muerte, los ángeles, cosas así, vi cómo había vídeos que tenían miles de visualizaciones. Por tanto, me di cuenta que este canal sí podía ayudar a la gente.
y así ha sido que en el día de hoy este canal tiene más de 138.000 personas de todas partes del mundo de habla hispana, con lo cual me siento orgulloso que sí he podido aportar ese granito de arena en este canal para poder ayudar, como digo, a ese despertar espiritual. Siempre que hablo de espiritualidad, siempre que doy cursos, siempre que escribo un libro, siempre que hago un vídeo o una conferencia como esta, siempre voy con el equilibrio de decir: yo no soy religioso, no soy de ninguna religión ni vengo a imponer nada. Porque entiendo que la espiritualidad es eso, es la libertad de sentir que eres quien eres sin que nadie te imponga nada o te amenace de nada. Si no haces esto, irás al infierno. Si no haces lo otro, no irás al paraíso. Y cosas así. Pienso que, con todo el respeto a los que estéis aquí y seáis de una religión, pienso que la religión no es necesaria para llegar a Dios. De hecho, hubo un intento de muchas religiones de crear un edificio a torre para que todos pudieran adorar a sus dioses. Y dice la Biblia que Dios destruyó a la torre de Babel en Babilonia. Eso mostraba que a Dios no le gustaban las religiones. De hecho, no hay ninguna religión oficial de Dios porque Él nunca la ha creado. Dios, así lo he aprendido y lo he entendido yo, ese Dios es particular y cada uno lo siente de una forma particular. Y ese Dios está en mi corazón, en mi forma de actuar, en mi forma de dirigirme a ti, en mi forma de ayudar a los demás. Dios está dentro del espacio más íntimo de cada uno. No está en las iglesias ni en ningún sitio específico. En mi despertar espiritual me he encontrado a muchísimas personas que me han pedido ayuda para que les ayude en su despertar espiritual. Y debo confesar que estoy feliz de haber ayudado a miles, miles, tanto por mis cursos como por este canal, a ese despertar espiritual. Pero siempre, como digo, he ido con esa prudencia de decir a la persona: no te fijes en cómo yo hago, digo o pienso, porque la forma en la que yo siento mi espiritualidad es íntima, mía. Tú tienes que sentir tu propia espiritualidad. Tienes que ser tú mismo y no tienes que dejar que nadie te coarte por ser lo que eres. De hecho, yo estuve mucho tiempo no siendo como soy, como me conoce la gente, por miedo a mi exmujer, por miedo a mi familia, por miedo, por miedo, por miedo. Decidí salir, ser yo mismo, y sabía que eso me iba a costar el que mi exmujer me pidiera el divorcio, como ocurrió, el que mi familia no me hable y me calumnie diciendo que yo soy un loco aprovechado, un estafador y cosas así, que mis hijos no me hablen, me rechacen, pero me di cuenta que el pensar siempre en agradar a los demás es la mayor trampa que hay para no poder salir al mundo espiritual. Todos hemos venido aquí con una misión. Todos hemos venido aquí porque tenemos algo que aprender o tenemos algo que solucionar, y eso es lo que yo entendí. Y aunque me dé pena, porque me da pena que mi familia me rechace, que mis hijos no me hablen, es una decisión suya. Me di cuenta que yo no puedo frustrarme ni deprimirme porque alguien me quiera o no me quiera. Porque aprendí que el que se debe querer en primer lugar soy yo. Si yo me amo desde el respeto y el equilibrio, sin egocentrismo ni narcisismo, si yo me amo y respeto, podré dar lo mejor de mí a los demás. Y eso es lo que entendí. Por ello llegó un momento en que no me influye si mi familia no quiere saber de mí o mis hijos me rechazan. Es una decisión suya y tendrá sus consecuencias, me imagino, en algún momento. Es decir, yo no puedo estar esperando a que mi familia o mis hijos me acepten solo porque yo haga lo que ellos quieren. Tienes que ser tú mismo. Eso es lo que yo aprendí de mi maestro y lo que he aprendido en todos estos años que llevo en el mundo espiritual. No caer en, vamos a decir, en sectarismo, en fanatismo, y ser una persona libre. Nadie tiene por qué juzgar cómo vive su espiritualidad. Si tú crees que tienes que ir con un tambor chamán, dando golpes o tocando el tambor, pues bien. Si tú crees que lo que tienes que hacer es Reiki, o lo que tienes que hacer son meditaciones, o lo que tienes que hacer es lo que sea, hazlo. Hazlo. Pero siempre mi máxima ha sido la que yo hoy te voy a recomendar. Cuando trabajes en tu espiritualidad, cuando hagas cosas en tu, digamos, dentro de tu espiritualidad,
Recuerda, hazlo siempre para el mejor y mayor beneficio de todos, y entonces no habrá ningún problema. Porque hay algunos que se dicen ser espirituales y se llaman maestros, y lo que quieren únicamente es, digamos, crear sus grupos religiosos, sus sectas pequeñas, y buscar alguna forma de provecho. Pero alguno dirá, maestro Lajas, pero usted cobra. Yo por hacer estos vídeos no cobro. Yo por regalar conocimiento en mi canal YouTube no cobro. Lo único que hago es cobrar por mis servicios profesionales porque yo soy una empresa. Cursé estudios, soy graduado en naturopatía, soy coach, soy homeópata, etcétera, etcétera. Entonces, aquel que quiere de mis servicios profesionales, aquel que quiere un curso mío, aquel que quiere una terapia mía, obviamente le cobro. Pero yo no cobro por los servicios gratuitos que doy en YouTube porque entiendo que la espiritualidad no se vende. Entonces, cuando alguien dice, pero usted ha vendido un curso de espiritualidad de ángeles, lo que te vendo es mi tiempo, mi conocimiento a la hora de hacer el libro, a la hora de hacer el curso, pero no lo que hay encerrado dentro de ese curso o de esa terapia o de eso que yo te dé. Voy a hablar ahora de los mensajes que he recibido desde el principio de este año 2022, que son muchos de mis guías. Somos muchos los medio canalizadores que estamos recibiendo muchísimos mensajes, sobre todo desde que empezó la pandemia hace más de 2 años. Muchos dicen que está habiendo una gran crisis en el mundo, por la guerra de Rusia con Ucrania, por la pandemia que ha habido. Ahora dicen que hay otra pandemia, que es el virus del mono o algo así, no sé. Pandemia siempre ha habido, guerra siempre ha habido. Y lo que me dicen mis guías es que es importante que no dejes que las noticias, lo que sale en la tele, te desvíe de tu verdadera misión aquí en la Tierra. Tú eres un espíritu, no eres esto, no eres un cuerpo. Eres un espíritu que viniste aquí a la Tierra a cumplir una misión. Tú sabrás por qué decidiste venir, algún día lo descubrirás. Pero si te dejas llevar por miedos por crisis económica, miedo por pandemias, miedo por guerras, o te dejas llevar por la rabia de corrupción de políticos de tu país, pues entonces te vas a desviar de tu misión. Lo que mis guías me dicen es que ahora ha empezado ese gran despertar del que se hablaba, de que hablaban ya en la profecía de los mayas. En la profecía de los mayas dijeron y hablaron que iba a haber un fin del mundo, pero hay que llevarlo a las palabras más exactas, que no era un fin del mundo literal, sino un fin de una etapa o forma de pensar. Desde esa profecía de los mayas hasta ahora, han pasado ya unos cuantos años, y ese despertar se está dando cada vez más y más y más y más. Cada vez la gente está buscando más, pues todo lo que tiene que ver con lo espiritual. La venta de libros y cursos de espiritualidad y autoayuda en Amazon, en Tuteios, en Hotmart, en todas estas plataformas, son número uno en ventas. Y eso es por lo que digo, por la gran apertura que está habiendo. Mis guías espirituales me dicen que el 2022 es el, vamos a decir, la cima o el punto álgido de este despertar. A partir de este 2022, del verano, otoño e invierno sobre todo, y camino el 2023, va a haber una apertura de conciencias enorme. Va a haber mucha gente que va a sufrir grandes crisis, pero son esas crisis positivas que debemos pasar todos, porque son las crisis que se llaman previas al despertar espiritual, o dicho de otra forma, más técnicamente, transmutación. Ese proceso de transmutación, que antes era más bien puntual, ahora es en grandes masas. Son miles de personas las que, como tú, que estás viendo este programa, están entendiendo cosas que les pasaban, cosas que han vivido, que eran por un porqué. Sí, ahora hay gente que se da cuenta que ese divorcio, esa enfermedad, esa crisis económica, esa empresa que se fue a la quiebra, ahora se están dando cuenta, o se estés dando cuenta, de que esas cosas eran maestros que venían a daros enseñanza para prepararos para tiempos futuros, para que cuando otros vinieran a vosotros a pediros ayuda, al haber tenido esas crisis y estar fortalecidos, podáis ayudar a otros.
El 2022 es el año en el que van a salir muchos sanadores, muchos maestros espirituales y muchos niños índigo, cristal y arcoíris que han estado bajando desde el 2008 aproximadamente hasta ahora, van a empezar a crear nuevas carreras, por decirlo así, nuevas profesiones relacionadas con lo espiritual. Va a haber países, me dicen mis guías, varios países que antes se mostraban reacios, ahora se van a abrir a tener dentro de la seguridad social, dentro de sus universidades, a maestros espirituales que ayuden a los niños y a las personas a crecer espiritualmente, a entender que no son solo una carne, un cuerpo, sino también un espíritu. El renacer espiritual, el entendimiento de que somos espíritu, además de carne y emociones, desde 2022, sobre todo comienzos de 2023, va a haber varios países, muchos países, que van a adoptar medidas para que, digamos, la gente en sus países, los políticos, los educadores, incluso los religiosos, puedan trabajar desde lo espiritual. Porque ahora van a comenzar a darse cuenta, va a haber también una apertura en los políticos de que la mejor forma de ayudar a su país es trabajando desde niños el aspecto emocional, claro que sí, pero también el espiritual. Mis guías me dicen que la expresión inteligencia espiritual va a empezar a formar parte de Wikipedia, de enciclopedias, y muchos van a crear sus propias escuelas y van a formar y formarse como personas expertas en inteligencia espiritual. Hay reconocidas como 12, 14 tipos de inteligencias. La inteligencia emocional, la inteligencia financiera, la inteligencia musical, etcétera, etcétera. Aunque todavía le cuesta al mundo reconocerlo, también hay una inteligencia espiritual, que es la capacidad de entender que somos más que carne, que somos más que mente, que somos más que lo que vemos. La inteligencia espiritual reconoce que somos espíritus y que somos inmortales, porque ese es otro tema a tratar, vida después de la muerte. Mis guías espirituales me dicen que 2022, sobre todo a partir del otoño, es el momento en el que personas que estaban muy dormidas les ocurrieran cosas paranormales, sueños, profecías, que harán que por fin despierten y busquen la verdad. Intentamos por la verdad, tu verdad, porque como he dicho antes, yo no soy de ningún grupo religioso, ni sectario, ni quiero crear ningún tipo de pensamiento. La verdad es eso, aquello que a ti te hace feliz, aquello que te hace sentir bien, aquello que hace que cambies la cara cada vez que piensas en eso que tú llamas verdad. Es ese tipo de verdad el que cada persona de los que estáis aquí, cada persona del mundo, tiene que buscar en su búsqueda espiritual. Mis guías espirituales me dicen que va a haber cambios económicos, porque mucha gente no crea empresas por el miedo que los propios políticos han creado con pandemias, con otro tipo de noticias constantes para asustar a la población. Va a haber un gran movimiento de personas que van a quitar ese miedo y van a fundar grandes cooperativas, grandes empresas con muchas personas que van a ayudar a crear nuevas economías, sobre todo en países en vías de desarrollo. Va a haber un cambio económico entre 2023 y 2026 increíble. Y lo va a haber porque primero va a haber una apertura espiritual y todos se van a dar cuenta, muchos se van a dar cuenta, que todos somos uno. Y que gente que trabajaba individual ahora se va a dar cuenta que es mejor trabajar en grupo, crear cooperativas, crear empresas, sociedades, en las que el fin sea siempre hacer todo para mejor y mayor beneficio de todos. Bueno, voy a pasar a responder a las 10 personas que mis guías han escogido. Quiero dejar claro que estos mensajes, he recibido cientos de ellos y elegir los 10 que ahora voy a leer ha sido muy difícil. Pero bueno, al final son mis guías los que han decidido y quiero que entendáis que estos mensajes son cortos, porque obviamente no tenemos tiempo para alargarnos, pero dentro de que son cortos son profundos. Y la persona que ahora escuche su mensaje, le pido que lo apunte bien y que se tire varios días pensando qué es realmente el mensaje profundo que hay detrás de este corto mensaje. Bien,
Pues vamos a leer los mensajes que mis guías me han dado para las 10 personas seleccionadas. El primer mensaje es para Noemí Coloán de Puerto Rico. Noemí, tus guías me dicen que te diga. Tú, que has ayudado a muchos en su enfermedad y en sus dolencias, ahora es momento de que te cuiden a ti. Debes dejarte cuidar. Debes saber cuándo retirarse. Y ahora es momento para que ya busques la paz, la tranquilidad y el sosiego y para que otros te cuiden a ti. Segundo, respondemos a María Antonieta de Argentina. Tus guías dicen así, María Antonieta. Tu bondad hacia los demás ha hecho que algunos se aprovechen de ti y por ello ahora quizás notes que la gente no se acerca a ti porque tú has puesto una barrera en ellos. Por favor, María Antonieta, no dejes que por la maldad de algunos pocos tú dejes de ser la persona bondadosa y amorosa que eres y por favor deja esos resentimientos. Sigue dando amor, ese amor que tú tienes, a otros. Respondemos ahora a Carmen Villagómez de Estados Unidos. Carmen, este es el mensaje para ti. Debes tener esa conversación o conversaciones que has ido posponiendo con algún familiar o amigo, posiblemente más bien familiar. De ella depende que tu árbol genealógico, se sane, porque parece que alguien ha hecho algo que ha enfermado tu árbol. Recuerda además que el árbol, Carmen, te eligió a ti para sanar. Así que, conversación que tienes pospuesta con alguien o un familiar o varios familiares. Vamos con la respuesta a Luis Alfonso Betancourt de Colombia. Luis, mira lo que dicen tus guías. Tú eres un hombre de medicina. Medicine, amén. Dice, tú heredaste de uno de tus ancestros, que fue el chamán, esta capacidad de sanar o ayudar a sanar a otros. Ahora es el momento para que puedas ayudar a sanar a muchos. Solo tienes que dar el paso. Da el paso ya. Bien, vamos con el mensaje para Ximena Soria de Uruguay. Ximena, tus guías te dicen, recuerda que si sigues haciendo las mismas cosas, te seguirán ocurriendo las mismas cosas. Déjate de quejar y cambia de estrategia. Busca ayuda en otros. Busca socios, contactos, nuevas ideas, nuevas personas. Porque tú eres una líder, aunque no lo creas, y tú puedes. Vamos con el mensaje 6 para Luis Ángel Carreón de México. Tus guías te dicen esto, Luis Ángel. Sabemos de tu dolor, el daño que has recibido. No dejes que la ira, el rencor te atrapen. Solo perdona y libera, y así podrás comenzar una nueva etapa equilibrada y feliz en tu vida. Respondemos ahora a Laura Cristina Torres de México. Laura Cristina, te dicen tus guías, trata de entender que los hijos tienen su misión especial y son seres individuales. No dejes que los hijos o los nietos vayan a desviarte de la misión a la que has venido a cumplir aquí. Tú solo eres responsable de tus actos, no de los actos de tus hijos o de tus nietos. Vamos con el octavo mensaje para Alba Vales de Yucatán, México. Alba, tus guías te dicen, llevas mucho tiempo en stand-by. Stand-by, ¿sabéis, no? Cuando la tele está apagada pero está encendida con la lucecita, esperando a que le des al mando. Pues así estás tú, dicen tus guías, en stand-by, mucho tiempo. Dice que tu cansancio, tu agotamiento físico y mental tiene que ver con tu pasado, con cosas que no has gestionado o sanado de tu pasado. Dice que debes enterrar todo, que debes sanar ese pasado y comenzar como el ave fénix a reinventar. Mientras no sanes ese pasado no podrás, debes renacer. Este es el momento, Alba. Bien, seguimos. Respuesta para Laura Leticia Rodríguez de México. Laura Leticia, tus guías te dicen, no olvides que detrás de las dolencias físicas hay bloqueos emocionales. Es un buen momento para que puedas sentarte, analizar qué bloqueos emocionales hay
detrás de dolencias físicas que puedas estar sufriendo. Si no haces esa revisión de esas emociones, puede que esas dolencias deriven en otras complicaciones o que se vuelvan crónicas o más severas. Y por último, respondemos a Rosilú Solano de México. Tus guías te dicen, Rosilú, estás despertando espiritualmente. Eres una medium, una canalizadora, tienes dones. Todo lo que estás viendo y experimentando últimamente confirma lo que te estamos diciendo. No temas por lo que otros digan, por ser como eres. Da el salto y sé tú misma. Recuerda que cuando el alumno está preparado, aparecerá el maestro. Y quizás sea un buen momento de buscar tu maestro que te ayude en tu despertar espiritual. Bueno, pues estos son los 10 mensajes que he recibido para 10 personas que los guías han elegido de más de 300 mensajes que hemos estado recibiendo desde el martes. Bueno, antes de acabar esta sesión, este programa especial, voy a hablaros del libro que acabo de sacar, que se titula Guía Definitiva para Aprender a Canalizar con el Mundo Espiritual. Este libro, que es uno de los más gordos que he hecho, tiene más de 400 páginas, está basado e inspirado en un curso que di online por Zoom a más de 100 alumnos que se titulaba Experto Angeólogo y Canalizador. Es un libro que viene a cubrir esa necesidad de la que hablaba al principio del despertar que tienen muchos y que se encuentran perdidos, que no saben cómo actuar, cómo dirigir despertar, cómo saber activar ese poder espiritual y esos dones. Este libro es realmente un curso, por eso está grande, por eso tiene 400 páginas y por eso es un poquito más caro que otros libros que tengo. Es en papel, no es en ebook, solo se vende en papel y Amazon lo envía a cualquier parte del mundo. Cuesta, creo que son $45, al cambio más o menos, $45. Pero no puede ser más barato porque Amazon cobra dependiendo de lo gordo que es. Y como tiene más de 400 páginas, por eso cuesta eso. Pero piensa que no es un libro, sino un curso que capítulo a capítulo te va enseñando todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con los guías, los tipos de guías, cómo trabajar con tu energía, cómo trabajar con tus ondas cerebrales, técnicas, ejercicios para comunicar con el mundo espiritual y un libro muy profundo. En la descripción de este vídeo, una vez que se emita el directo, quedará grabado este vídeo y debajo pondré la descripción de lo que es este libro. Bueno, queridos amigos y amigas, ya me voy a despedir dejándoos ahora. Os pido que os relajéis un poquito porque esto ha sido muy largo. Relajaros y vais a escuchar ahora una meditación para conectar con el mundo espiritual que os dejo de regalo. Antes de poner esta meditación, os doy las gracias por la paciencia que habéis tenido por estar aquí. Gracias por todos los que habéis venido aquí, que estáis aquí en directo. Y espero y deseo que podáis despertar espiritualmente, que podáis entender lo que en este mensaje he dicho. Que estáis recibiendo mensajes, no solo yo. Si estás viendo muchos números repetidos, si tienes muchos sueños muy vívidos, si estás sintiendo cosas que antes no sentías, el universo, el mundo espiritual, te está hablando. Pero ellos respetan la máxima de los seres humanos del libre albedrío. Por ello, hasta que tú no te abras a él, al mundo espiritual, ellos no van a actuar directamente. Tu ángel de la guarda y otros guías espirituales, ángeles y arcángeles, incluso seres que han partido, familiares tuyos, amigos, quieren comunicarse contigo. Por ello, solo ábrete al mundo espiritual. Deja falsas creencias y limitaciones. Solo ábrete al mundo espiritual porque el mundo espiritual te necesita para crear esta nueva humanidad que realmente necesitamos. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, queridas amigas. Nos vemos muy pronto en uno de estos vídeos de los que yo suelo hacer en este canal. Os dejo ya con la meditación para conectar con el mundo espiritual. Gracias. Coge mucho aire por la nariz. Expúlsalo lentamente por la boca. Todo el tiempo que dure esta meditación,
Repite estas respiraciones profundas. Relaja tus piernas, tus brazos, tu tronco. Relaja todo tu cuerpo. Contaré hasta 7 y cuando llegue, solo cuando llegue hasta 7, caerás en un estado profundo de relajación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Te pido que visualices cómo tu espíritu sale de tu cuerpo. Ahora fíjate cómo tu espíritu se eleva y va al cielo, a lo más alto. Se eleva, se eleva. Ahora visualiza cómo en ese cielo está lleno de cientos, de miles de personas que están aquí contigo haciendo esta meditación. Todos ellos contigo van a entregar su carta a su ser amado. Ahora, todos nos dirigimos arriba, a lo alto, a un gran túnel de luz. Ese túnel de luz nos llevará a un lugar especial donde viven todos nuestros seres amados que nos están esperando. Visualiza cómo todos vamos entrando, caminando por ese túnel de luz y nos vamos dirigiendo al hogar, a la casa donde viven nuestros seres amados. ¿Estás bien? ¿Estás en paz? ¿Estás feliz? Ahora estamos saliendo ya del túnel y al final del túnel vemos una gran casa, un enorme edificio lleno de luz. Nos ciega su luz. Se van abriendo las puertas de ese lugar y allí nos están esperando dos ángeles guardianes. Nos abrazan a todos, nos reciben con amor y nos llevan a la entrada de la casa, donde allí nos están esperando nuestros seres amados. ¡Qué momento más feliz! ¡Vívelo! ¡Vívelo! Estamos todos entrando en un gran salón, sentándonos en unos asientos, como si fuera un cine enorme. Y ahí en el escenario están saliendo uno a uno todos nuestros seres amados. ¡Oh cielos! ¡Mira! Ahí está tu ser amado. ¡Míralo! ¡Te está saludando! ¡Qué felicidad! ¡Salúdale desde lejos! Pero cuidado, no se te caiga la carta que le tienes que entregar. Ahora, uno a uno vamos a ir saliendo en ese escenario y vamos a ir entregando cada uno nuestra carta a nuestro ser amado. Este es un momento muy especial. Este es un momento lleno de amor. Visualiza cómo tu ser amado te está llamando. Levántate del asiento
y ve al escenario. Ponte en un ladito mientras los otros también van al encuentro de sus seres amados. Subes unas escaleritas al escenario y allí está él o ella o ellos esperándote. Abrázales, abrázales fuertemente y diles cuánto les echabas de menos. Ahora abre la carta y diles, esta carta te la he escrito o os la he escrito para vosotros. Léeles la carta y fíjate en su expresión, en su cara, cómo reaccionan al escuchar lo que les estás diciendo. Ahora, escucha lo que ellos tienen que decirte. Han escuchado lo que les has leído en tu carta y ahora él, ella o ellos van a decirte algo. Es posible que te lo digan con voz o con una emoción, porque en la casa de Dios no siempre se habla ya solo con palabras, a veces se habla con emociones. Escucha qué es lo que te van a decir. Estás feliz, estás llorando de felicidad. Tienes una gran alegría. Ahora sí estás en paz. Ahora que por fin sabes que te han perdonado y que por fin tú has escuchado lo que ellos tenían que decirte y ellos te han escuchado a ti. Ahora todo está en paz. Abrazaros y deciros fuertemente al oído, ya jamás, jamás me separaré de ti. Te amo. Repíteselo, díselo con fuerza, díselo con todo tu corazón. Dile que no lo olvidas. Dile los momentos felices que has vivido. Díselo, dile que le amas. Díselo, pero díselo con el corazón. Díselo. La visión que yo, Alberto Lajas, estoy teniendo es maravillosa. Estoy viendo un lugar donde hay cientos, miles de almas abrazándose y llorando de felicidad y entregando todas sus cartas. Este momento lleno de luz jamás podré olvidarlo. Y seguro, tú tampoco. Ahora te pido que te vayas despidiendo de tus seres amados. Dile las últimas palabras, dale los últimos besos, porque ya tenemos que regresar. Bien, ahora todos los que estáis con vuestros seres amados, ya os despedís y vamos saliendo lentamente y ordenadamente de esa casa donde viven ellos. Los ángeles guardianes nos van despidiendo y dando su amor y agradecimiento. Su cara está llena de lágrimas porque han vivido, igual que yo, este momento. Ahora contaré hasta 10. Llegado a 10, volverás a tu realidad, a tu cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ya vuelves a tu cuerpo, a la realidad. Abre lentamente tus ojos.